Pero realmente la pieza es una continuación de un proyecto anterior. Esta segunda versión básicamente convoqué a un grupo de personas a que expresaran una palabra o una frase su sensación sobre el estado actual de México. Y por una vez recibí ese material, pues las palabras y lo que estaba implícito, digamos, en lo que ellas querían expresar, o sus sentimientos, sensaciones respecto al país, me inspiró un requiem, en realidad, ¿no? Me inspiró una especie de pieza bastante lúgubre, ¿no? Que para lograrlo procesé las voces de esas personas de tal forma que se escucha realmente como si fuera una especie de coral. Y la sensación, el espacio está completamente, va a estar completamente oscurecido, bueno, la penumbra. Y creo que eso es una reflexión sobre el estado del país en el que vivimos, ¿no? Y creo que eso es un poco la idea. Realmente es una pieza reflexiva, es una pieza fuerte, digamos, que al final de cuentas, pues sí, tiene una fuerza muy particular, ¿no? Que es la fuerza de la voz, que es simultánea en este sistema, pues que además es masivo, ¿no? Entonces nos da la sensación de estar metido en un cuerpo. Los invito a todos a asistir a mi última instalación, Interior 2, que se va a estar exponiendo en el espacio de experimentación sonora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.